Bienvenidos a una nueva edición de Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana les acercamos el quehacer universitario a lo largo y ancho de la provincia. En el programa del día de hoy, hablamos con los alumnos que eligieron nuestra universidad en los cursos de adaptación a la vida universitaria. Recorremos la Fiesta Nacional de la Artesanía. Hablamos con Alfredo Carboni, un ceramista de Concepción del Uruguay. Conocemos la primera escuela de orfebrería de nuestro país. Y disfrutamos de la música de Los Guaira. En el mes de febrero comenzó el ciclo lectivo de nuestra universidad y las facultades dieron la bienvenida a los alumnos ingresantes. Hablamos con algunos de los jóvenes que eligieron estudiar en nuestra universidad, más precisamente en la Facultad de Ciencias de la Salud, en Concepción del Uruguay. Mi nombre es Guadalupe García y estoy estudiando la carrera de Salud Ambiental. ¿Por qué elegiste esa carrera? Bueno, justamente porque el tema que siempre me interesó y que me interesa es el medio ambiente. A mí me interesa trabajar en el campo de trabajo y no en oficinas, por ejemplo. Elegí esta primero porque la tengo en mi propia ciudad, segundo porque es gratuita, tercero porque tiene la carrera que creo que es lo que espero. Facundo Emanuel Binet y elegí la carrera de enfermería. Siempre me gustó ayudar a la gente, me gustó, no sé, siempre no tengo miedo de poner vacunas ni nada de eso, porque yo conozco amigos que, por ejemplo, me decían que ni loco ponían vacunas, o por ejemplo así, aparte, no sé, quería empezar la facultad y esto es una posibilidad que yo tengo, que me queda cerca y es pública. Y lo que ya vengo viendo los primeros días, que conocí mucha gente nueva y el edificio que está muy bueno y no sé, y cosas nuevas, experiencias nuevas y bueno, como claro, ser alguien el día de mañana. Maximiliano Javier Bossi, instrumentación quirúrgica. ¿Por qué elegiste esa carrera? Y porque vine con una charla a la escuela y me interesó la carrera. Es un mundo nuevo, estar acostumbrado a la secundaria y venir acá es todo nuevo. Bueno, buen día, soy Lucía Paisandí, soy uruguaya y elegí la carrera binacional de obstetricia. Bueno, elegí por temas personales porque me encantan los niños y ya que es un título binacional, me tuve que venir a estudiar acá el primer año. Bueno, mis expectativas ya fueron todas cumplidas porque el recibimiento de la gente de acá, Argentina, fue muy bueno. Recibimos mucha ayuda de la gente porque la verdad que estábamos totalmente perdidas con otra compañera uruguaya y bueno, estoy contenta. Mi nombre es Gaspar Gonzalo Wiki y vengo a estudiar la carrera de enfermería. Elegí esta carrera primero porque me gusta y coincide mucho con mis aspectos personales y después porque, bueno, voy a trabajar de enfermero y voy a estudiar medicina. Y bueno, la expectativa, cuando entré, yo entré solo, no entré con ningún amigo y bueno, y rápidamente me hice amigo, ya se acercaron los chicos del centro de estudiantes a hablar. Enseguida bien entré, ya me ayudaron, me contaron sobre los temas de las becas, sobre los temas del colectivo y bueno, es una gran ayuda. Y bueno, la facultad, yo pensé que no iba a estar tan linda, está muy completa y los profesores son buena onda. Lucía Schwarman y voy a estudiar la Tecnicatura Universitaria en Promoción de Salud. Siempre quise estudiar Medicina y ahora encontré la oportunidad de estudiarlo en mi ciudad sin tenerme que ir de acá, así que bueno, aprovecho para quedarme. Mis expectativas eran muy buenas de la facultad, me pareció una facultad muy organizada ya que tuve la oportunidad el año pasado de conocer la Universidad de La Plata y realmente me quedo con esta. La verdad que me encontré con gente de muchas ciudades de por acá cerca, de Basailoazo, de Mantero, de San José, hay chicos de otros lugares, así que estoy conociendo a mucha gente a pesar de que me quedé en mi ciudad. Mi nombre es Joaquín Tomasi, elegí Tecnicatura en Promoción de la Salud.
porque me gustó y pienso terminar, después terminar los 3 años básicos acá, irme a Rosario, terminar allá la especialización. Buenos días, yo soy Donna Sommer, oye, soy haitiana y voy a estudiar obstetricia. Porque me gusta el parto, me gusta el embarazo. Yo soy enfermera, pero no hay eso, no hay obstetricia por enfermera en mi país. Ahora estoy en Argentina con mi novio y para estudiar obstetricia. Para la facultad me gusta mucho. Para hoy veo que es una familia muy grande y me gustó. Tengo que acomodarme a todo porque no estoy en mi país, pero la gente son muy amable, sí, y me gusta. Recibir, orientar y apoyar a los jóvenes que ingresan por primera vez a la universidad es fundamental para ayudar a que se adapten a la vida universitaria. Por eso, en cada una de las facultades se realizan cursos de ambientación. Para conocer en qué consisten, dialogamos con quienes están a cargo de estos cursos en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la ciudad de Paraná. Estamos a cargo de un módulo que se denomina Estudiar a la UNER. Comprende 3 ejes, que es un poco el ingresante y su inserción a la universidad, la carrera, la facultad y también conocer un poco acerca de la universidad. Lo que se busca es que el joven que ingresa pueda tener condiciones, pueda tener un mejor modo de inserción dentro de lo que es la vida académica, socializarse, ambientarse, adaptarse a todo lo que es las modalidades propias de la universidad. La dinámica de trabajo de los grupos es que hay teóricos de 80 y después comisiones de 40 alumnos. Se trabaja de mañana y de tarde, digamos, depende los turnos que elijan los que ingresan y tenemos 2 horas y media de trabajo. Una de las características que tiene generalmente el turno de la tarde es que nos encontramos con ingresantes que generalmente vienen con un recorrido académico ya hecho, o sea, han participado o han tenido otras instancias de formación en lo que es la universidad o en carreras terciarias, por lo que se nota, o sea, dentro de lo que es el ciclo, justamente en la participación que ellos tienen, en los conocimientos que van aportando de sus experiencias previas. Y bueno, durante estas clases que hemos tenido, o sea, se ha notado mucho la participación por parte de ellos en las puestas en común, en las distintas actividades que hemos propuesto y en los aportes que han ido realizando. Los jóvenes que ingresan a la universidad tienen como ciertos miedos, preocupaciones, ¿no?, en relación a cómo va a ser, cómo ellos se puedan llegar a desenvolver en la universidad, cómo creen que se van a organizar con el tiempo, si realmente van a poder apropiarse o no de determinados conocimientos y saberes. Creo que son preocupaciones que están en forma permanente en lo que refiere al ingreso. Los chicos están re predispuestos a trabajar todo lo que tiene que ver con el ingreso a la universidad, cómo se trabaja en la universidad. Por ejemplo, hoy estuvimos trabajando lo que es ser alumno regular, alumno libre, alumno promocional. Y bueno, son cosas que, si bien algunos ya tienen unos recorridos, son bastante nuevas para ellos. Y bueno, entonces hacen un montón de preguntas que a nosotros, bueno, nos parece genial. Como les adelantamos en el programa anterior, Propuestas estuvo en la ciudad de Colón, en la 28ª Fiesta Nacional de la Artesanía. Allí escuchamos a reconocidos músicos, conocimos a artesanos de todo el país y aprendimos, viendo a los tallistas trabajar para completar sus obras. Entre estos artesanos nos encontramos con Alfredo Carboni, un reconocido ceramista de Concepción del Uruguay. Y también conocimos la primera escuela de orfebrería de nuestro país. Soy la directora de la Escuela Pública de Orfebrería de Catamarca. Tenemos el orgullo de decir que somos la primera escuela pública del país totalmente gratuita, donde el alumno ingresa y no solo se le da las herramientas, la educación, sino que se le proporciona el material, que es piedras preciosas, alpaca, plata. El coordinador nuestro es el
Emilio Patarca, el orfebre argentino que está declarado Patrimonio Viviente de la Humanidad por el Patronato del Perú. Así que es un gran orgullo, según dicen, y yo creo que así es la mejor escuela de Sudamérica y del mundo en las condiciones en que se encuentra. Trabajamos principalmente la rodocrosita, tenemos escultura en piedra, tenemos facetado y lapidación, joyería y orfebrería y materias como composición, diseño, historia del arte, para una formación integrada del alumno. Consideramos que la persona que se dedique a este debe tener la cultura necesaria para poder coordinar todo eso que se le enseña y llegar a ser un gran orfebre. El orfebre pues, es joyero, el joyero no siempre es orfebre, es más abarcativo la experiencia, digamos. Estamos acá representando al stand institucional del turismo. Queremos expandir porque somos muy nuevitos, recién el año pasado abrimos la escuela, va a ser este año que comienza con la escuela a través de durante 4 años, va a obtener el título nacional, primer positivo, primero en la Argentina, con títulos nacionales reconocidos por la nación, pertenecemos a la formación profesional, nos ayuda el INET, el Instituto Nacional de Escuelas Técnicas, y va a salir la primera camada de la Argentina de orfebres con títulos. Eso es un gran orgullo que tiene Catamarca. Este año, como todos los años, yo me preocupo unos meses antes de la feria de tratar de hacer diseños nuevos en cuanto a la cerámica, y este año un poco complementando y haciendo jugar la cerámica dentro de la joyería. Ya el año pasado había traído una serie de piezas que son estas, que son piezas, pequeños zócalos de cerámica, una cerámica que es la losa, que para que por ahí todos se orienten, es una cerámica, una arcilla de la que está hecha todo lo utilitario de cocina en nuestras casas, las tazas, los platos, todo esto, ¿no? Es una arcilla que se cuece a alta temperatura, en el horno se bizcochea más o menos a 1000-1100 grados, y bueno, trabajada con engobes y óxidos, con una alpaca suave por atrás. Este año también estoy haciéndolo yo a lo que es manejo del metal, porque si no era un costo que tenía que agregarle a la pieza, y con piezas también con anillos, que son a la cera perdida, que es un método muy viejo, desde el antiguo Egipto más o menos, recuperado actualmente para joyería. Son piezas en plata, esta es una pieza que tiene 32 gramos de plata, con lo caro que está la plata ahora, y una cerámica complementada en ese anillo. La línea de platos que siempre presento, que son platos nuevos para esta feria, y este año he incorporado pequeños murales que son para colgar. Tienen que ver con un imaginario por ahí personal. Muchas veces uno no se pregunta de dónde salen, pero algunos son por ahí paisajes marinos, otros son paisajes terrestres. Otros parecen fotos satelitales, bueno, en fin. Entonces uno recurre al imaginario colectivo para ver si coincide con la idea que hemos tratado, que no sabemos tampoco cuál es. Yo trato en mi cerámica de estabilizar una estética desde aquel maestro Morazán que me enseñó a hacer cerámica hasta ahora, ¿no? Y aquí estamos con Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de la UNER, compartiendo con ustedes la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón. En este momento nos encontramos aquí en el patio de tallistas, donde los artesanos trabajan a lo largo de toda una semana, puliendo, tallando, trabajando la madera para sacarle las formas más bellas y competir de esta manera en este concurso que se ha vuelto toda una tradición desde hace más de 10 años que se realiza aquí en la ciudad de Colón. Hablamos con los artesanos, compartimos sus experiencias. Okay.
hace 3 años. En la madera empecé a ser nueva desde el año pasado. He trabajado más el mármol. Pero bueno, en la madera por eso estamos en el grupo de los principiantes. Está muy linda, muy lindo. Me gusta el tema de la motosierra. Son otros tipos de herramientas, pero está muy bueno. Lo que nos tocó trabajar acá son leyendas y mitos de la Argentina. Así que bueno, se hizo una investigación de todos los mitos y leyendas y yo elegí la leyenda de Mayuk Tsumam. Es la deidad del río. Es una mujer muy sensual. Guarda en su cántaro lluvia. Se dice que es la sirena del río. Emerge del río. Tiene una pequeña maldad, que es seducir a los hombres y a veces los ahoga. Pero tiene su lado bueno, que en su cántaro guarda agua de lluvia para los momentos de sequía. Representa las provincias de Santiago del Estero, de Salta y de Tucumán. Pocas mujeres las que trabajamos, pero está bueno que se le dé la oportunidad y que sea más parejo tanto el número de hombres y de mujeres, porque de alguna forma nosotros representamos la parte femenina y podemos demostrar que trabajando máquinas fuertes, máquinas pesadas, con riesgo, también podemos seguir siendo femeninas y mujeres. Podemos compatibilizar perfectamente las dos cosas. Placer más grande de tener, por ejemplo, un material que está inerte y poderle dar vida con tus manos, poderle dar una forma y sacar un sentimiento, porque cuando un espectador mira una obra, seguramente algo le dice, algo le va a llegar, aunque no sea lo mismo que le pasa al artista, pero algo le puede llegar a decir. Y, por ejemplo, el mármol, que es una piedra tan fría, tan dura, poder lograr que transmita algo al espectador es la forma que el artista tiene de comunicarse con la gente. Así que para nosotros es eso, la comunicación continuamente que buscamos entre nosotros, la obra que es el intermediario y la gente. ¿Dónde estás? Extraño el momento que me das cuando no lo espero. Ya no estás, por eso me cuelgo. Sé que estoy más es aquel momento que me das cuando no lo espero. Ya no está, por eso me cuento. Sé que estoy mejor con vos. Me vengo participando desde el año 2008 en el patio. Y en esta oportunidad formo parte del trío de jurado. Esto es como sacar el taller a la calle. La gente tiene la posibilidad de ver desde el comienzo, o sea, en lo que se va a convertir el tronco que vieron el primer día. Y para el taxista también, porque la gente se acerca, pregunta, o sea, hay intercambio, ¿no? Preguntan desde qué madera es hasta preguntas qué es lo que está queriendo representar y demás. La gente de la comisión manda un reglamento, se envía un boceto, se hace una selección previa. Y en este caso es la primera vez que participan una segunda categoría que son principiantes. Fundamentalmente se tienen en cuenta de que conceptualmente sea una talla más que una escultura. Se tiene en cuenta también que se respete el boceto, no la temática, porque si el boceto fue aprobado es porque estaba dentro de lo que era la pauta de este año, la temática, que era mitos y leyendas, ¿no? En este caso se toma un tema de mito y leyenda porque tiene que ver justamente que la talla tiene mucho que ver con lo tradicional, o sea, con el artesano tallista más que con el escultor. Hay leyendas de la yerba mate, de la flor del ceibo, e incluso hay dos de los seleccionados que tocaron el tema de la flor del ceibo, y seguramente cada uno hace una interpretación distinta de lo que es la leyenda.
Estamos llegando al final de propuestas. Saben que si quieren comunicarse con la producción pueden hacerlo a las vías de comunicación que aparecen en este momento en pantalla. Pero nos vamos con lo que nos dejó la Fiesta Nacional de la Artesanía. Los invitamos a disfrutar de la música del éxito salteño Los Guaira. Con ellos nos despedimos hasta la próxima semana, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si no lo sabrás, lloré cuando vos me fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace la tarde se ha puesto triste. Mis amigos.